¿Qué tal mi gente? Bueno, chantaje bomba de Jaime del Burgo a la Reina Leticia. Parece ser que esto no va a acabar y pese a que ya ha advertido que en el año 2024 tiene bastantes cositas que va a ir sacando, eh, bueno, una cosa es eso y otra cosa es también hacer chantaje. Yo creo que, que esto es bastante feo. Insisto, eh, a nosotros no nos crea un gran contenido, pero sigo pensando que es una deslealtad cuando tú tienes algo con alguien eh, antes de ser famoso, famosa, y luego tu pareja eh, en su momento, pues por lo que sea, se hace famoso famosa, y tú aproveches eso para vender cosas íntimas, me parece feo, me parece desleal. Quiero dejarlo claro en todos los vídeos porque eh, quiero ser honesto con vosotros, la cosa es que nos esté generando un gran contenido y que esté poniendo a la reina Leticia en su sitio en tal caso de que esto fuese cierto, ¿vale? Bueno, dicho esto, Jaime del Burgo hace chantaje a Felipe, la sospecha rompe el silencio sobre Leticia. Del Burgo, por fin, portada del diario más leído, primero movimiento por el temor a que el cuñado haga chantaje a la corona. O sea, fijar hasta qué punto están chantajeados no solo la reina Leticia, sino el rey Felipe, porque claro, esto afecta directamente a la corona, a la casa real y por ende eh, se están hablando, eh, como bien dice aquí, eh, por fin portada del diario más leído del mundo. O sea, fijar hasta qué punto... Esto está teniendo repercusión, no en España, porque hay una especie de ley no escrita de no hablar de cosas turbias eh, que, que, que sean directas con, con la corona. Es verdad que se ha hablado del caso, ¿no? Pero bueno, eso era, digamos, eh, de personas un poco más ajenas, ¿no? A la Casa Real, eh, pero no del núcleo, del núcleo duro, como está sucediendo ahora, ¿no? Bueno, han tenido que pasar tres semanas exactas para que el asunto de Delburgo llegue a la portada de un gran diario el más leído de España, en este caso El País, habla de Felipe VI en la previa del discurso de Navidad y dentro de la noticia sobre las presiones que está recibiendo el rey de la derecha y la ultraderecha para que se negara a proponer la investidura de Sánchez o ahora que se niega a firmar la ley de amnistía. por fin un periodista fuera del corazón habla de Delburgo, escribe el diario, con las concentraciones en Ferraz como trasfondo, se ha desarrollado una activa campaña de sectores ultraconservadores. Contra la reina Leticia, quienes unos acusan de ecologista, laica y feminista, y otros de haber forzado el alejamiento del Rey Emérito. Como sabéis, por norma general, la derecha pues, suele ser muy monárquica y suele, suele ser muy juancarlista. Entonces, esto eh, molestó mucho a la hora de defender a la reina como, eh, como precisamente eso, como, como la reina que, que es, ¿no? Como la reina consorte que es. Autoexpatriado en Abu Dhabi desde agosto de 2020 la consideran una mala influencia sobre el rey y la han convertido en blanco de sus ataques. Y más y me ahora creo yo, que se ha juntado el tema de Jaime del Burgo, que creo que le ha dado alas a, a estos sectores, eh, digamos, anti-leticia anti-Leticia anti Ortiz podríamos llamarlo de alguna manera. Para decir, es que ahora tenemos, tenemos balas. Ahora tenemos balas para, para hablar sobre esto, ¿no? Bueno, la publicación de un libro. Eh, de Jaime Peña Fiel con el testimonio de Jaime del Burgo, es cuñado de la reina, en el que insinúa un antiguo romance con ella y la publicación de WhatsApp eh, personales de Leticia, borrados a continuación, han llevado a medios como el británico de Telegraph a sugerir que todo responde a una venganza de los fieles al anterior monarca. No hablan de cuerno o el adulterio. El diario no precisa eh, que la relación de Leticia. Sucedió eh, estando casada con Felipe, como hizo lecturas en portada. El adulterio sigue siendo el tema tabú. Hay que saber diferenciar también que lecturas habla del corazón y el País no, no va por ese amarillismo, no. Si por algo se conoce al País y a algunos medios de comunicación de ese tipo es porque bueno no hablan del tema del corazón. Y, y no van a hacer amarillimos en su portada, ¿no? Como lo hizo en lectura. Bueno, uno de los cronistas del diario, Martín Bianchi, experto en crónica rosa y él es de la revista Hola, el mismo que felicitó a Pilar Ire en Twitter por publicar el asunto de Del Burgo y después borró el tuit, por fin cuelga su opinión del asunto ahora que su diario ha levantado el veto a hablar. Y hace una insinuación: eh, Del Burgo ha chantajeado a la Casa Real, se pregunta. Uy, eso ya sería más grave. Si el examante de Leticia tiene fotos o vídeos íntimos de la reina, como ya demostró con la foto de la pasmina en el eh, baño, puede hacerlo público. Y para impedirlo, Felipe tendría que ceder como dinero, influencia, poder, lo que interesa a las altas esferas, el rey siendo objeto de chantaje en una situación que en España ya ha vivido. Bárbara Rey eh, hacía chantaje a Juan Carlos y la Vedet recibió dinero público para no publicar fotos de ellos dos en la cama, Del Burgo es la nueva Bárbara Rey. Una pregunta bastante interesante. ¿Hasta qué punto Jaime Del Burgo está intentando qué? Porque yo, os digo, eh, yo hubiera entendido esto en su momento. Oye, despecho brutal, tal y cual, ahora ya no. Ahora en teoría, ¿qué va buscando? Dinero, conocimiento, ser famoso ir a la televisión eh, estamos hablando de que ya él lleva cinco años con su mujer eh, o, o eso dice o con su novia no sé si su mujer su novia eh, tiene una hija tiene nietos eh, en fin no sea que acontece tantos años después eh, parecer despechado no es lo que no me cuadra bueno Martín Bianchi como decía el escritor del diario eh, El País eh, los tres temas que me gustaría oír en el discurso navideño del rey del Burgo ha chantajeado a la Casa del Rey. Eh, a la Casa Real, perdón. El CNI ha intimidado a burgo Son dos cosas bastante interesantes. Parece ser que sí. No intimidado, pero sí que lo están siguiendo, según informaciones que tengo. ¿Vale? Parece ser que sí, que lo está siguiendo. Tampoco sería de extrañar, ¿no? ¿Qué pasará con la fortuna de Juan Carlos I cuando muera? Bueno, a mí esto, a mí esto realmente. A día de hoy no me interesa. Sinceramente, que se hable de esto cuando una persona está viva. Eh, o sea, esta pregunta, claro, que tú la quieres saber, vale, pero que la hagas pública, la verdad que esta pregunta no me, ha, no me ha gustado que la haya puesto aquí, sinceramente. ¿Alguien ha llevado un obsequio a la infanta Elena en su cumpleaños? Bueno, esto ya es más puro al estilo cotilleo, pero sí que es verdad que estaría bien saber qué regalos le han hecho cada uno, ¿no? Cada cual, hubiera estado bien. Pero bueno, con respecto a la pregunta anterior, ¿cómo se va a repartir la herencia? Pero si todavía está vivo, yo no. De verdad, esto sucedió hace poco, no me acuerdo con quién, con Isabel Pantoja, creo, y, y lo pusimos a caer de un burro, ¿no? Igualmente, os lo digo, ¿eh? Entonces, esto no, no, no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, otro digital próximo a la izquierda, CTXT, eh, hizo un editorial sobre Del Burgo, eh, sobre que Del Burgo puede estar haciendo chantajes al rey y eso es grave. Del Burgo es uno de esos reaccionarios recalentados con la renovación de Pedro Sánchez como presidente y ha decidido utilizar munición del calibre más hueso para hacer cuanto ruido sea posible con objeto de castigar a Felipe VI por cumplir con sus obligaciones constitucionales. Claramente ha intentado chantajear o al menos coaccionar a la monarquía y debilitar al gobierno eh, al nuevo gobierno y esto no es un asunto privado sino un problema político. Por un lado confirma el desprecio de la extrema derecha por las instituciones y por la constitución. Por otro lado Coloca al jefe del Estado en una situación de riesgo y vulnerabilidad, puesto que no es descartable que el escuñado de la reina tuviera acceso a informaciones, diálogos o imágenes que puedan poner en peor aprieto a la institución. Hombre, yo creo que si hace. Si, eh, si, si en su momento, por ser el escuñado, aprovechó informaciones íntimas y privadas de la casa real, creo que le puede caer un paquete. Creo, ¿eh? Creo. Estamos hablando de cosas muy serias. En, 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 igual que cualquier trabajador o trabajadora que, que, que esté allí, debe cumplir una serie de normas re, y requisitos de confidencialidad que no pueden ser eh, sacados a la luz. Eh, aunque a ti te despidan de por vida, tú no puedes hablar de nada de lo que hayas vivido ahí. ¿Me explico? Bueno, eh, el silencio ya no es tan bestia y en Emblau no se siente tan solo. En España, la autocensura es tan grave que del tema del Burgo no se puede hacer ni humor. El programa Polonia de TV3 se ha negado a hacer ningún engaj con el asunto, aunque no tienen problemas en poner a Froilán en Nifando o Juan Carlos consumiendo sesos de pago. Y la revista satírica catalana El Jueves tampoco ha hecho ninguna broma. Escandaloso silencio también en Cataluña, pero el asunto no desaparecerá nunca. A ver, yo creo que estos programas, cuando esté todo un poco más masticado, sí lo harán. Creo. Que ahora están queriendo ser prudentes para no... Mm, llevarse o una demanda o algo así Pero cuando esto ya sea un poco Todos dirán, bueno, ya ahora que Jugamos en la misma liga y que estamos todos abriéndonos A esto, vamos a bromear con el asunto Pero bueno, sí que es verdad que Como pullita de emblao a esos programas Me gusta, porque claro, ya que han Hecho ese tipo de cosas con Froilain y Juan Carlos ¿Por qué no hacen Bromas sobre este gag o Clips sobre este asunto? ¿No? Estaría bien, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo Dejen vuestros comentarios, un saludo